Bienvenidos a un capítulo más de Educación y Desarrollo. En esta oportunidad, traemos a partes de nuestro especial con el futbolista profesional Jorge Aguirre y el proyecto Revolucionemos el Deporte con Educación, que plantea mejorar la calidad de vida y el futuro de los deportistas colombianos. Bueno, pues bienvenido hoy, Jorge, a esta universidad y a este programa de Educación y Desarrollo. No, rector, primero que todo un cordial saludo, de verdad que me honra mucho con esas palabras. Me siento muy orgulloso como estudiante unadista y de corazón realmente unadista, poder estar aquí en este programa y regalarnos este espacio para poder expresar no solo las necesidades y las problemáticas, sino las alegrías también que vimos nosotros los deportistas. Aguirre se escapó, dejó en el camino, va a disparar a Marco, lo hizo, ¡golazo! ¡Aguirre, golazo! Jorge Aguirre es un futbolista colombiano de 34 años, nacido en Medellín y con 17 años de experiencia en el fútbol profesional colombiano. Su carrera empezó en la cantera de Héroes, la del Envigado, con el conjunto naranja. Debutó en el 2004, haciendo el proceso en la cantera más importante del país. En el año 2008, empezó su periplo por el fútbol profesional colombiano. Jugó 4 años con el actual Río Negro Águilas, club en el cual es el máximo goleador de todos los tiempos. Allí pasa al Junior de Barranquilla, club al que llegó en 2014. Allí jugó 121 partidos, marcando 25 goles y siendo parte importante de un proceso que ganó 2 Copas Colombia. Del Junior pasa a Independiente Santa Fe, equipo con el que solo estuvo parte del 2019 y jugó 11 partidos. De allí al Huila, Bucaramanga y posteriormente llegar a Envigado. Tras su retiro y con la fortaleza que da la juventud y su experiencia como futbolista, Jorge Aguirre ha empezado un decidido trabajo por dignificar la vida de los deportistas colombianos a través del proyecto Revolucionemos el Deporte con Educación. Esta iniciativa busca profesionalizar a los deportistas colombianos que, tras finalizar la carrera deportiva, pasan por difíciles circunstancias económicas debido a la falta de una formación profesional que les permita enfrentarse a la vida en circunstancias diferentes y posteriores al deporte. Juega nuevamente sobre Aguirre, lo hacen bien, mire, salen tocando con mucha precisión. Gran orgullo, tengo una gran admiración, respeto, gran amor para con él y con toda la familia, escuchar el nombre de Jorge Andrés Aguirre Restrepo, más conocido como el Agui, de saber y ver la persona y el ser humano en que se ha convertido, en que ha evolucionado durante todos estos años, desde Envigado, cuando tuvimos la oportunidad de compartir, cuando recién iniciaba en el fútbol profesional, que durante todos estos años en los equipos que estuviste, se escuchaban los mismos comentarios de colegas y compañeros de fútbol que hablan de tu liderazgo, de tu profesionalismo, de tu entrega, de tu disciplina, y que quisiste ir más allá del deporte, quisiste estudiar, prepararte, tomaste la iniciativa de adquirir conocimientos, de prepararte para cuando terminara la carrera, y es lo que estás haciendo ahora, con todo ese conocimiento, con todo lo que has estudiado, quieres ayudar al deportista, no solo al futbolista, sino al deportista como tal, con este lindo proyecto de la educación y la formación integral del deportista, algo muy importante que ya ha sabido llegar a entidades, a empresas, a universidades, a la misma Selección Colombia, al gobierno, que seguramente seguirá tomando más fuerza y ayudarás a muchos deportistas. Y soy muy orgulloso, me alegra de corazón todo esto, seguro vas a abrir más puertas con tu forma de ser, con tu calidad humana, y te deseo lo mejor porque te lo mereces. Te mando un abrazo bien grande, monstruo, y que Dios te bendiga. Hola, Agui, ¿cómo estás? Bueno, de antemano, Agui, quería agradecerte primero que todo por tu gran amistad. Vivimos momentos muy, muy especiales, muy felices en cada club en el cual representamos. Eres un gran profesional en todos los ámbitos, primero como profesional, a nivel futbolísticamente. Siempre tratar de dar lo mejor, un gran goleador de admirar, siempre daba lo mejor para el equipo, para cada compañero, y eso es lo que uno se lleva siempre para la vida. Ahora en este gran proyecto que tomaste, es una gran iniciativa para nosotros como futbolistas, para personas, para educarnos, para
para saber que por medio de la educación, no simplemente enfocándonos en el fútbol, podemos conseguir grandes cosas, que no queda para nada difícil hacer el deporte y estudiar, también para capacitarnos, para entender que no simplemente nosotros podemos vivir del fútbol, sino que si tenemos una carrera aparte, si sabemos nuestros derechos en el fútbol, vamos a conseguir demasiadas cosas. De antemano te agradezco por esta gran iniciativa, por este gran proyecto, que yo sé que van a dar muchos frutos. Te mando un fuerte abrazo y sabes lo mucho que te quiero. Son pocas palabras para demostrarte y para hacerte saber lo importante que ha sido para mi vida. Te quiero mucho, chao, Agui. Sin lugar a dudas, Jorge, es un gran deportista, un gran futbolista. Vimos sus goles, disfrutamos sus goles en cancha, pero ahora está haciendo un trabajo muy importante, un trabajo en el cual quiere ayudar a los deportistas, quiere darles esa oportunidad a los deportistas a que se profesionalicen, a que puedan tener esa opción de desarrollo académico y de alguna forma poder llevar su vida profesional como deportista y a la vez ese trabajo académico que para muchos deportistas es muy difícil hacer hoy. Entonces él, claro, también dentro de la cancha y como es el líder que fue siempre y que ha venido siendo, es buscando eso, buscando ese bienestar para sus colegas, buscando ese bienestar para todas las personas que realmente lo necesitan. El mejor momento de su vida sin duda lo vive ahora, al lado de su esposa y sus hijos, de quienes estuvo separado por largos periodos debido a la exigencia del entrenamiento. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan David, el hijo mayor de Jorge. Yo les vengo a contar cómo es la vida de un futbolista desde un punto de vista desde la familia. Entonces, como saben, mi padre me tuvo una muy corta edad, me tuvo solamente a los 14 años. Y esto me ha permitido vivir muchísimas experiencias en el ámbito deportivo, en diferentes escenarios, la mayoría fueron en Barranquilla. Y a través de esto pudimos aprender demasiado y sobre todo aprender mucho de mi padre. Entonces, si bien lo conozco como humano, sé que es un gran profesional, un profesional integral, el cual siempre me ha enseñado las cosas que debo hacer y cómo las debemos de hacer, con toda la actitud, siempre preparándonos y enfocando todo nuestro trabajo en algo. Mi papá se hizo muy consciente que se ha preparado desde lo más básico que puede ser la alimentación hasta entrenar lo máximo que él puede durante una o dos jornadas diarias. Entonces tampoco es una vida fácil. Él siempre se la ha pasado viajando, siempre ha estado en constantes concentraciones y esto también ha creado un vínculo diferente. Si bien he podido compartir con él todos sus ámbitos deportivos, también quiero recalcar lo buen padre que es y lo buena persona que ha sido. Y por medio de este proyecto que ahora está construyendo de Players Academy, siento que está siendo él, por medio de su pasión, por medio de su entrega, siempre lo convierte en un proyecto. Y este proyecto está simplemente enfocado a que creemos unos profesionales ejemplares, unas personas integrales. Entonces, me siento muy orgulloso, papá, y espero que todo el proyecto y todas las ganas que le has metido a esto salgan adelante en algún momento y sea nuestro sueño cumplido. Hola, esposo, ¿cómo estás? Me imagino que te sorprenderá este mensaje porque no acostumbro a hacer este tipo de intervenciones, pero la ocasión lo amerita. Bueno, me presento, yo soy Joana Sepúlveda, la esposa de Jorge, y les voy a contar pues un poquito como de su vida en la parte profesional, en el campo deportivo. Fueron muchos años como futbolista y es un profesional entregado a su vocación. Desde la manera de alimentarse hasta la forma como entrenaba, son de admirar. Un profesional a carta cabal. En la parte ya personal, su forma de afrontar todos los retos que la vida nos ha puesto, ni les cuento. Es un ser humano excepcional y aprovecho este espacio para reiterarte, mi vida, que la admiración que sentimos por ti no tiene límite. Con este proyecto que estás desarrollando, estás desbordado en todo, en tus ganas de servir, pero sobre todo en tus ganas de retribuirle al deporte, aunque sea un poquito de lo que nos ha dado en la vida. De verdad que
eres un apasionado por todo lo que haces. Todo lo que haces tiene un porqué y un para qué. Y eres nuestra fuente de inspiración. Y a ustedes les cuento, como futbolista, pues por sus viajes y concentraciones, lo veíamos poco. Pero ahora la cabeza de este proyecto, sí que no lo vemos. Pero para eso es el matrimonio, esto es un equipo, yo aquí, tú allá, pero los dos siempre en el corazón y con la visión muy lejos. Yo sé que las dimensiones que tiene este proyecto son increíbles y sé que tu visión va más allá. Y muy bueno contribuir de verdad con la academia al deporte. Y bueno, ahí les conté un poquito. Saludos a todos, chao. Bueno, con Jorge llevamos muchos años de conocernos, tenemos mucha afinidad, sobre todo en el tema deportivo, en esas ganas de ayudar, en esas ganas de poder aportar desde lo que nosotros hacemos, desde lo que a nosotros nos gusta, que es el tema deportivo, independientemente de la carrera profesional que él llevó como futbolista. Nosotros buscamos ese apoyo al deportista. Con Jorge, todo el proceso que ha venido desarrollando ahorita como estudiante activo de la universidad le ha permitido organizar sus ideas para poder proyectar lo que tiene pensado dentro de la actividad que viene desarrollando. Revolucionemos el deporte con educación, sin lugar a dudas, es una apuesta muy fuerte que tiene él para poderle brindar esos conocimientos que requieren los deportistas en el manejo de diferentes experiencias y diferentes actividades que ellos no conocen, que a ellos no han educado, y que Jorge se ha preocupado por eso, por llevarles a ellos esa claridad en todos esos temas que quizá ellos no conocen. La vinculación de Jorge, pues bueno, indudablemente por ser estudiante nuestro, por esa cercanía que tenemos, por esa amistad que tenemos de hace mucho tiempo, nosotros como universidad hemos querido apoyar ese proyecto, hemos querido vincularnos a ese proyecto y llevar la universidad, la oferta académica, a todos esos deportistas profesionales y de alto rendimiento que a veces no tienen esa posibilidad de estudiar, que no tienen esa oportunidad de llegar a un aula de clase, mientras que la UNAD tiene esas puertas abiertas siempre y esas posibilidades para todo el mundo, para todo Colombia y bueno, y cómo no para ellos que tienen sus tiempos tan limitados y tan recortados. Entonces es importante que la UNAD también pueda brindarles ese apoyo a ellos como deportistas. Continuamos con una de educación y desarrollo, hoy en la grata compañía de una gran figura del fútbol colombiano, Jorge Aguirre. ¿Cómo es ese inicio en el fútbol profesional? No solamente para ti, sino para buena parte de los niños y jóvenes colombianos que aspiran a hacerlo. ¿Y cuál es esa duración real que se puede tener en una profesión como la del ser futbolista? Bueno, primero que todo me emocionó mucho al ver esas imágenes. Recuerdan mucho de mi pasado y de una carrera que se van a abrir y cerrar de ojos. Nada más basta con mirar hacia atrás y ver hoy en la realidad y saber que mi carrera se acabó. Cierto, de pronto mi carrera productiva, mi etapa deportiva, pero he estado toda mi vida vinculado al deporte y es ahí donde, digamos, surgen una gran cantidad de necesidades y de problemáticas que tenemos nosotros, porque hoy tengo 34 años y ya prácticamente desechado por la edad para el deporte, cierto, pero si miramos la vida normal, soy un joven que apenas está comenzando con sus grandes responsabilidades, entonces ahí está nuestro verdadero reto. Son más o menos 15, 17 años lo de la vida activa en el fútbol. ¿Qué pasa en la estructura de un futbolista? ¿Cuáles son esas ventajas y esas desventajas que se tienen en el ejercicio particularmente de ir creando una ruta alterna al trabajo de ser futbolista, por ejemplo, desde la vida académica, desde lo profesional, para tener otra disciplina? Mira, rector, nosotros tenemos una problemática muy grande que he podido evidenciar y que he visto a través de toda la experiencia de todos mis colegas. Nosotros a muy corta edad comenzamos a recibir dinero, fama, y eso sin duda radica la necesidad de estudiar. Entonces cuando nosotros tenemos 14, 15 años ya comenzamos a recibir salarios, tenemos entrenamientos, viajes donde no podemos hacer una educación presencial, nos cuesta mucho,
Y evidentemente entramos en una etapa de confort donde se radica la necesidad de estudiar. Y devuelve, o digamos, se reintegra a nuestras vidas cuando encontramos esa necesidad, que es cuando están finalizando nuestras carreras. Y obviamente ahí tenemos un lapso demasiado grande donde en este momento no lo estamos aprovechando. Uno puede notar con cierta facilidad, siendo tan solo un espectador del fútbol, que a veces hace falta como actitud en el futbolista, como estructura de inteligencia emocional, como que a veces se deslumbran más por la fama que por la responsabilidad y la disciplina para ejercer esa profesión. ¿Eso está ligado a la falta de oportunidades de estudio, como lo estás diciendo? Sin duda, rector, sin duda. Yo creo que todas esas problemáticas, y tú lo acabas de mencionar, a nosotros nos juzgan y nos señalan por un mundo de cosas que nunca nos enseñaron, ni que nunca aprendimos. ¿Es culpa de quién? Es culpa de nadie y es culpa de todos, pero yo creo que nosotros estamos en el deber moral de haber vivido esa experiencia y de poder enseñar a esos chicos, a esas generaciones que vienen en camino, y poder cambiar un poco el rumbo, porque no es solo, incluso lo conversábamos ahora fuera de cámaras, no solo es el deporte, es la sociedad en general la que necesita educación y la que necesita sentir esa empatía hacia la necesidad del otro. Quiero aprovechar y dar las gracias a usted en casa de la universidad, y le voy a decir por qué. Primero agradezco a mi esposa, que fue la que me dio el nombre del primer video. Estuvimos dándole muchas vueltas un rato y finalmente salió ese nombre, Revolucionemos el Deporte con Educación. Y segundo, quiero agradecerle a la universidad porque la primera persona que me llamó después de que vio el video fue el líder nacional de deporte de la universidad, Javier Pulgarín, quien se ofreció y me puso la universidad a su disposición. Luego, a través del vicerrector, que también nos puso, digamos, todo el apoyo logístico de la universidad, y eso ha sido para nosotros muy importante, y por eso quiero dar las gracias. Y para mí es un orgullo, porque siendo estudiante unadista, todas esas ideas que yo tenía en mente, que yo tenía en mi cabeza en desorden, estudiar el programa de gestión deportiva y ver una materia que se llama diseño de proyectos, me permitió aterrizar y entender todo el contexto y mirar que la educación no solo sirve para resolver una cantidad de problemas que existen en el medio. La UNAD ha estrechado vínculos con el mundo deportivo a través de los convenios firmados con grandes ligas colombianas para la formación académica de sus integrantes en diversas áreas de conocimiento. Es una apuesta muy grande y muy ambiciosa, en el buen sentido de la palabra, que tiene Jorge para los deportistas, y cómo no vincular a la universidad más grande de Colombia a ese proyecto. Es importante resaltar que la universidad es la que va a buscar el espacio, la que va a buscar el estudiante, y no el estudiante viene a buscar la universidad. Creo que eso nos permite a nosotros tener esa amplitud y esa gama de oportunidades para estos deportistas, en este caso que estamos hablando del proyecto, que les permite a ellos esa posibilidad de poderse profesionalizar, de poder ampliar su conocimiento en el tema académico. Y bueno, desde la Vicerrectoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes Egresados, en cabeza del doctor Edgar Guillermo, el Sistema de Bienestar Integral Unadista y la Línea de Deporte y Recreación, pues quieren vincularse a eso. Quieren que nosotros podamos llegar a todos esos escenarios que a veces la academia no llega. A través del programa Gestión Deportiva de la UNAD han llegado reconocidos jugadores de fútbol, entre otros deportistas, quienes han iniciado un nuevo camino de formación que amplía sus posibilidades de seguir desde otra línea su contacto con el deporte, como es el caso de Jorge Aguirre. El programa de gestión deportiva es una apuesta muy fuerte que tiene la universidad. No solamente es una apuesta para deportistas. Creo que hay muchas personas en otros campos que son muy amantes al deporte y les gusta conocer muchos más temas acerca del deporte. Entonces, el programa de gestión deportiva creo que le permite a ese estudiante ese trabajo social, esa proyección en el deporte, poder manejar esas entidades que en este momento a veces carecen de tanto personal, poder proyectar experiencias, poder proyectar actividades que obviamente van a fortalecer el ámbito deportivo. Al interior de la universidad, con la línea de deporte y recreación,
La UNAD promueve el desarrollo en el ser desde la salud física y mental de los estudiantes, egresados y cuerpo administrativo. Ahorita con el proyecto que venimos adelantando con Jorge, tenemos proyectado esas escuelas de formación deportiva en cada una de nuestras zonas. Desde el sistema de bienestar y específicamente desde la línea de deporte y recreación, en las zonas venimos desarrollando diferentes experiencias deportivas y recreativas de acuerdo a las capacidades que tiene cada zona. Entonces, es importante obviamente tener claro que cada zona, de acuerdo a su capacidad y a sus permisos, sí, con todo el tema de sanitario que está pasando ahorita, hay muchas zonas que ya estamos abriendo esos espacios, como fútbol de salón, como fútbol, baloncesto, voleibol, ajedrez. La intención es cada día poder ampliar esa gama de deportes presenciales, obviamente, como te mencionaba ahorita, teniendo presente esa posibilidad en cada zona que nos permitan poder hacer esas experiencias presenciales. ¿Qué nos falta para empezar a lograr ese equilibrio que necesita una sociedad en los deportistas de alto rendimiento? Yo creo que sin duda, rector, lo que nos hace falta es educarlos y prepararlos. Y yo creo que esa educación y esa preparación va ligado a la parte académica. En el video lo vimos, se dice muy folclóricamente, no saben manejar su plática, no saben hablar en medios de comunicación, no saben revisar los contratos. ¿Pero quién nos ha enseñado? ¿Pero quién nos ha preparado para eso? Entonces yo creo que todas estas figuras que logramos vincular dentro del proyecto han sentido esas necesidades. Ayer me lo decía el pibe Valderrama en reunión con él: Jorge, es que yo lo apoyo a usted porque usted es el líder que nosotros necesitábamos para impulsar esto, y es una necesidad que siente el gigante. Me dice, muchas veces yo me encuentro colegas, compañeros en la calle que triunfaron conmigo y los veo en situaciones que me preocupa, y por eso quiero apoyar esto. Y digamos que ese tinte social, esa preocupación por los demás, es lo que nos ha permitido impactar de la manera que lo hemos hecho. Bueno, Jorge, dijimos que íbamos a mostrar unas estadísticas, lo invito a que veamos este informe. En una encuesta realizada por Jorge Aguirre a más de 300 futbolistas profesionales colombianos para determinar el manejo del dinero, se concluyó que el 80% de los jugadores tiene tres personas en promedio a cargo, el 87% no tienen ingresos diferentes a su salario, el 97% manejan sus propios recursos, el 83% no conocen las deducciones que le hacen a su salario, al 100% les gustaría recibir información de inversiones y manejo de dinero, y al 95% le gustaría recibir información sobre qué hacer después del retiro. Por estas cifras, que demuestran el desconocimiento de nuestros deportistas en el manejo del dinero, Jorge Aguirre plantea en su proyecto Revolucionemos el Deporte con Educación, un módulo exclusivo en manejo de finanzas. Bueno, Jorge, cifras alarmantes. Totalmente, rector. Yo creo que unas cifras que podríamos gastarnos un programa entero hablando de ellas, pero quiero resumir tres problemáticas básicas que tenemos nosotros como deportistas. Primero, tenemos un difícil acceso a la pensión. Necesitamos 62 años y 1.300 semanas como cotizantes para poder pensionarnos, y el caso mío, 34 años, 600 semanas cotizadas, lo que obviamente crea una brecha gigante en el acceso a la pensión. Sí. Segundo, la falta de formación académica. En el fútbol colombiano somos 1.200 futbolistas en el medio local entre A y B, masculino y femenino, 400 en el extranjero y cerca de 200 sin contrato. 1.800 de los cuales solo estudiamos 97 una carrera de pregrado, una estadística hecha hasta julio del año pasado. Y tercero, la situación socioeconómica cuando nosotros terminamos nuestras carreras deportivas. Es muy fácil, nosotros terminamos nuestras carreras con mucho capital, otros sin ningún capital, otros con algún capital, y no sabemos hacer otra cosa diferente a la de practicar un deporte. Entonces estos recursos obviamente portan estas problemáticas como el divorcio, la ludopatía, el consumo de alcohol, el trastorno del sueño, la depresión, hacen que nosotros en 2 o 3 años
gastemos nuestros ahorros o nuestros recursos, porque evidentemente no sabemos hacer otra cosa. Entonces ahí está como básicamente resumido, y lo que nosotros queremos es dignificar la carrera del deportista, y que luego de hacer una trayectoria amplia, de sacrificar sus tiempos, su salud, su familia, puedan tener una digna después de nuestras carreras. Bueno, ese es el gran propósito, y allí estará nuestra universidad. Jorge, qué placer tenerte hoy en la universidad, que es tu universidad, es tu casa de estudios, y por supuesto decirle a los televidentes que este es un propósito trascendente para nuestra universidad, para todos aquellos que están detrás del programa de gestión deportiva, y por supuesto para tener personas tan brillantes como tú, a las cuales la universidad, no lo puede dudar nunca, va a apoyar en esta causa que es fundamental para resolver un problema estructural del deporte y del deportista colombiano. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a usted, rector. De verdad que para mí es un orgullo estar acá presente. Usted, que es la cabeza de todos nosotros, que ha hecho que esta universidad crezca y que sea lo que hoy es hoy en día. De verdad me siento muy orgulloso, y muchas gracias por el espacio para expresar estas problemáticas. No olviden, queridos televidentes, escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Pero si quieren volver a ver este programa, no olviden ir a nuestro canal en YouTube, TV UNAD Virtual. Hasta la próxima.